Ok, seguimos con la evolución. Ya, controlamos frecuencia. Con propranolol, ok. Beta-bloqueadores sirven, ¿no? Pero la paciente está con agitación y está desconectada con el entorno. Pero llama la atención que sigan pensando en que el problema es acebo isquémico. O mejor dicho, ¿no? Que el trastorno sensorio solo es por el acebo isquémico, ¿no? Día 7 ya estamos. De paciente estar en el hospital, ¿no? No hay hospitalización en el piso. Seguimos la evolución, no obedece órdenes, frecuencia cardíaca ya está controlada, los diagnósticos siguen los mismos, acebo isquémico con deterioro sensorio, acebo isquémico con evolución estacional, a pesar que está somnolienta. Un ACV de arteria cerebral media no nos debe dar un problema de estado de conciencia o de nivel de conciencia. Ahí debemos plantear otras cosas. Sigue la evolución día 10-11, por interno, externo, frecuencia cardíaca controlada, la GO12, pendiente tomografía para inicio de anticoagulación, que no se hace porque el paciente no puede pagar. Día 11, todavía no se inicia anticoagulación. Pendiente Entonces les tomografía. pregunto, sí, pues en esa época no sé, no, nunca debió haberse, la No, eso anticoagulación no es. es condicional, ¿no? No, ya Bueno, debería iniciarse. yo deduzco que ellos pensaban que habría tenido una transformación hemorrágica, ¿no? Sí, no, no. Y por eso es que no, y por eso que tiene trastorno sensorio. Pero es lo menos probable para el tamaño del ACV que tiene, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿por qué el paciente puede tener trastorno de conciencia además de complicación del ACV, ¿no? O de ACV hemorrágico ya directamente, ¿no? Que es lo único que plantearon los médicos de ese momento, ¿no? ¿Qué otras causas habría? Hiponatremia. ¿No? La hiponatremia Y tú sí, dijiste hiponatremia. 128. Sodio 130. 128. Ya, otra causa. Glucosa, habría que ver también hipoglucemia. Claro. Hiper también, ¿no? Puede ser un estado Hiperesmolar. hiperosmolar también. Puede ser un hiperosmolar. ¿Qué más? ¿Qué más? Podría ser un proceso infeccioso que bueno, no Infección. podemos. No sé. La meningitis podría ser. ¿Cuál? Podría haber una meningitis. Bueno, no sabemos los Meningitis. datos clínicos, pero. O una Ya. encefalitis viral. O encefalitis. Siguiendo esa lógica, podría también. Ah, disculpa. También la función renal sería evaluarla para ver si podría estar siendo uremia, probablemente. Uremia. Uremia, ya, ok. Siguiendo por esa lógica de la meningoencefalitis, también podríamos pensar en una infección urinaria. Y tu clásico, nunca puede faltar, ¿no? La ITU. O infección en general, ya. Para no seguir mencionando infecciones. Sí, pero bueno, ¿Qué para más? meningoencefalitis y ITU ya tenemos casi todas ¿Qué las más? no Otras observables. alteraciones electrolíticas como Por ejemplo, hipocalcemia, hipocalcemia, calcio, muy bien. calcio, magnesio, Trastorno de calcio, no magnesio. solamente hipo o hiper, ¿no? El magnesio no da tanto problema de estado de conciencia. El calcio sí, el sodio sí. ¿Qué más? ¿Algo más? Nada más. Asociado a medicamentos. Por ejemplo. ¿Cuál? El anticoagulante que podría estar provocando una hemorragia. Oh, nuevamente, acá estamos hablando Eso es además de ACV complicación de hemorrágico. la CV. Además del ACV. Pero, ¿a qué te refieres con fármacos entonces? Es que estuviera teniendo algún sedante, podría ser, pero Claro, en ¿no? este Un caso. sedante, Algún ¿no? sedante. Claro. Como anécdota, ¿no? En el piso, ¿no? Y un paciente, creo que no me acuerdo el negocio que tenía, pero no tenía por qué tener trastorno de conciencia. Y un día amanece, o sea, trastorno de conciencia, no despierta 1 o 2 días. Exámenes, todo normal. Y se va despertando al segundo día, ¿no? Bueno, lo único que no le hicimos fue tomografía.
Y después nos enteramos que alguien le había dado alprazolam, ¿no? Para... O le había aplicado, no sé, algo intramuscular, no lo sé. Porque tenía, creo, una aplicación, ¿no? O sea, había un signo de una aplicación intramuscular, pero que no en esa paciente todo estaba bioral, la indicación, ¿no? No pudimos demostrar nada porque para eso tienes que hacer el dosaje, ¿no? Y eso de no hay en el hospital, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? También puede ser, ¿no? Ahora, no solamente tiene que ser intramuscular, puede ser tableta simplemente, ¿no? Entonces siempre deben pensar también efectivamente en algún sedante, muy bien. Entonces esto implica un plan de trabajo, ¿no? No solamente tomografía. Nosotros no podemos decir, ¿no? Ah, ya, la paciente lo único que puede tener es hemorragia. Entonces solamente lo único que mi único plan es una nueva tomografía. Debo yo pensar en otras cosas, efectivamente. Porque si le hago la tomografía, ¿qué voy a decir? ¿Que la paciente es piti? ¿Que la paciente no tiene nada? No, puede tener efectivamente cualquiera de estas otras razones por la cual pueda tener este trastorno de conciencia. Entonces, esta es la tomografía control, igual se le hicieron, ¿no? Estamos hablando de, a ver, día 31, día 11, se le hicieron el día 2 de abril. No hay sangrado, deberíamos esperar acá, ¿no? Bueno, sigue habiendo el tema de la isquemia, ya más nítida, ¿no? Ya más nítida por los días que han pasado, ¿no? Pero esto no justifica un trastorno de conciencia, ¿no? No es un daño orgánico cerebral per se, debe ser otra cosa. Y efectivamente, ¿no? Esto es una revisión del 2014, pero es muy... didáctica, ¿no? Porque te diferencia las causas de trastorno de conciencia o coma, que es el grado más severo de trastorno de conciencia, como daño estructural cerebral, ¿no? Efectivamente, algo se habló también en la sesión anterior, ¿no? Tumores, hipoxia, hipertensión craneana, hematomas subdurales, hemorragias, ACV, hidrocefalia también, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes con trastorno sensorial por hidrocefalia no comunicante y mejoran simplemente con drenaje, ¿no? Edema cerebral, sepsis también, claro, infecciones cerebrales, meningitis, encefalitis, o estados convulsivos, no convulsivos como tal, ¿no? Que no son traducidos en movimientos, ¿no? Tonicoclónicos, ¿no? Y esto sí, la mayoría solamente se puede diagnosticar con una tomografía. Pero también hay causas de disfunción neurológica difusa. Entonces, un paciente con que tiene hipoglucemia, la única forma es saberlo, con un dosaje de glucosa. No hay otra forma. Si tiene estado de crisis hiperglicémica, la única forma es saberlo con una glucosa. Igual con el sodio, la hiponatremia, hipercalcemia, la falla renal, la uremia, efectivamente, ¿no? Porque cada uno tiene un manejo. No es el manejo igual para todos. Y también problemas de extremo, ¿no? Como amixematoso, tormenta tiroidea, crisis adrenal, encefalopatía Wernicke, que no solamente es en pacientes alcohólicos, también son en pacientes que tienen deficiencia de tiamina por otra razón. Y el tratamiento ahí lo único es tiamina, ¿no? Entonces hay otras causas, ¿no? Hay otras causas. Y hay otras que no pensamos generalmente, que son las toxinas, no solamente fármacos, a la cabeza definitivamente los sedantes, acá las benzodiazepinas, ¿no? El alcohol también produce sedación, pero obviamente un paciente no hospitalizado no va a tener, no vamos a pensar en alcohol, pero ahí es fácil detectarlo, ¿no? Por el aliento alcohólico. Barbitúricos también, algunos pacientes que usan fenobarbital, opioides también, ¿no? Por eso es que el manejo del trastorno de conciencia en emergencia debe ser rápido, ¿no? Eso incluye, ¿qué cosa? El manejo del estado de un trastorno de conciencia antes, porque esto obviamente el plan de trabajo demora, ¿no? Pero el manejo debe implicar 3 o 4 cosas, ¿no? Uno, si el paciente no está hipotenso, ¿qué debe implicar? Claro, manejo de coma, ¿qué debo indicar? Sin yo tener exámenes auxiliares, ¿eh?
Eso ya está protocolizado, ¿no? Pero lamentablemente no se hace. Y podemos ganar bastante tiempo. ¿Cómo? Hidratar. No, no es un problema de deshidratación ni es un problema de hipotensión. Es igual cuando ustedes deciden antibióticos en shock séptico, ¿no? Mantener o en shock, ¿no? No, acá tampoco, es un problema de oxígeno. Obviamente te das cuenta, ¿no? El paciente viene cianótico para llegar a un estado de trastorno de conciencia por hipoxemia, ¿no? Lo único que tenemos es un paciente en coma. ¿Qué tenemos que hacer? No, no estoy hablando de este caso, estoy hablando del caso. No, ya manejo etiológico. O luego del ABC. ¿Qué? Intubación, bueno, no necesariamente. Salvo que el paciente haya vomitado, ¿no? Dextrosa. Dextrosa, claro. Dextrosa. ¿No? Si yo no tengo ningún análisis, pero el paciente viene en coma y yo le pongo dextrosa y el paciente despierta, la causa del coma fue ACV, la causa del coma fue alprazolam, la causa del coma fue shock, la causa del coma, ¿cuál fue? Hipoglicemia, efectivamente. Ahora, obviamente, yo idealmente yo debería haber tomado una glucotesis o haber tomado una muestra de sangre si no tengo disponibilidad de glucotesis. Pero ese resultado no me va a llegar inmediato, ¿no? Me va a llegar después. Pero yo no voy a esperar el resultado para que después de 2 horas la glucosa me venga en 30. ¿No? Y hemos tenido algún caso en emergencia de Cayetano, ¿no? Un emergencióloga, me acuerdo, me pasó cuando trabajamos ahí. Un paciente que vino en estatus convulsivo, ¿no? Ah, ya está estable, le pusimos fenitoína y esa ampolla y ya no convulsiona. Te lo paso, ¿no? Como no, obviamente, no sé si ustedes habrán conocido la emergencia de Cayetano en su... Bueno, yo les hablo de hace 10 años, ¿no? O sea, todo estaba lleno en la observación y solamente entraban en pasillo. Y todavía estábamos pasando visita adentro, ¿no? Todavía no veíamos ese paciente. Pero bueno, confiábamos en la emergencióloga. Y después de, creo que media hora, una hora, nos dice la enfermera, doctor, el paciente está convulsionando. Qué raro, ¿no? Ya, a ver. Y el paciente está inconsciente, ¿no? Pero la paciente decía, la emergencióloga decía, ah, no, es el postconvulsivo. O es por la fenitoína, le tomamos la glucosa y glucosa en 30. Después de haber sido manejado en shock trauma por una emergencióloga, confiando en el manejo de ella, ¿no? Confiando obviamente que eso es algo mínimo que debes hacer, ¿no? El paciente que viene con convulsiones le toman la glucosa, como mínimo. Entonces, son cosas básicas y protocolizadas que se tienen que hacer. Entonces, en un estado de coma, tengo que hacer eso. Le tomo una glucosa previa, si ese modo glucotés me va a salir rápido, aunque a veces hay fallas, ¿no? Estamos teniendo bastantes fallas en los tiras, a veces no reconocen y no tenemos el resultado. Entonces, le pongo glucosa, si es una diabetes o un estado hiperglicémico, no va a cambiar el manejo, ¿no? Después le tomo un ADA y sale acidosis o hiperosmolar y le pongo insulina e hidratación. Pero si es una hipoglicemia, sí me cambia el pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase el cerebro sin glucosa, es menos neuronas que va a tener el paciente y no se van a recuperar. Ya, ¿qué otra cosa implica el manejo de un estado de coma? Glucosa, sí, debe indicarse. ¿Qué más? Bueno, si estaría malnutrido también habría que poner la vitamina B1. Tiamina, no solamente si está desnutrido, ¿no? Porque yo no puedo saber si el paciente está tomado ácido alcohólico y lo que tomó era metanol o una combinación de alcohol con metanol o simplemente tiene otras causas que producen deficiencia de tiamina. Claro, tiamina también, pero previamente a la glucosa. Perdón, después de haberle puesto glucosa. ¿Qué más? ¿Qué más implica el manejo de coma? Si hay sospecha de herniación, ¿podrías utilizar manitol e hiperventilar? No. Ahí más bien puedes hacer daño. Y eso no es urgente manejar. Si tienes alguna sospecha de trastorno cerebral orgánico, lo que tienes que hacer es
tomografía lo más pronto posible. ¿Qué incluir el manejo en un estado de coma? No es manejo hipertensión craneana, ¿no? No es. Y eso está, bueno, generalmente en las guías prácticas de manejo, ¿no? A ver, deben hacer dos cosas. Y generalmente en Estados Unidos es más el problema, pero acá también nos ha pasado, ¿no? Uno es, en Estados Unidos se ve mucho la sobredosis de opioides, ¿no? Entonces lo que debes indicar es el antídoto, y acá lo ven, ¿no? Que es la naloxona. Y no solamente como heroína, ¿no? Sino también como fármacos tipo de acceso, ¿no? Vía oral, de manejo de dolor, ¿no? Parece que se hacen ahí, tú sabes. A la oxicodona, ¿no? Clásicamente, Dr. House, ¿no? Usaba oxicodona, ¿no? Pero en Estados Unidos es frecuente, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen naloxona, es el antídoto y el paciente puede recuperar. Pero lo otro de lo que ya hablamos, y que me pasó también, ¿no? Es también en Cayetano, ¿no? Nos vino una paciente en coma. Exámenes normales, no había trastorno electrolítico, glucosa normal, tomografía normal. Y luego la tomografía, evaluando, pues tenemos que evaluar el caso, ¿no? El paciente estaba seguido en estado de coma. Entonces decidimos aplicar el manejo, ¿no? No tenemos la naloxona acá, no conseguimos la naloxona, pero lo que conseguimos fue el antídoto de la benzodiazepina. ¿Cuál era? ¿Cuál es el antídoto de la benzodiazepina? Flumazenil, efectivamente. Entonces conseguimos flumazenil y se lo pusimos. Y la paciente, sinceramente, primera vez que lo veo, mágicamente se sentó. Se sentó, ¿no? Y se despertó. Y se despertó sin ningún déficit motor ni nada. Entonces, obviamente, en un estado de coma, una paciente que la trajeron de los bomberos, porque el estado de coma había ocurrido en una terminal de buses. Y ahí recién, obviamente, podemos hacer historia y que le preguntamos que lo último que recuerda no tenía ningún antecedente, ¿no? Importancia. Pero lo último que recuerda es que recibió un flugos de su compañera al costado, ¿no? Que obviamente no era familiar, viajaba sola. Y de ahí no se acuerda nada. Entonces, ¿qué había pasado? La pepearon, ¿no? Muy probablemente para robarle, ¿no? Obviamente no sabemos qué habrá tenido ella, ¿no? Ahí la vimos sin nada, pues, ¿no? Entonces la habían pepeado, efectivamente. ¿Y cómo lo demostramos? La única forma, porque no tenemos forma de hacer dosaje de benzodiazepina, es darle el antídoto. ¿No? Entonces, si un paciente, igual que la hipoglucemia, ¿no? Despierta con glucosa, es porque tenía hipoglucemia. Aún así yo no lo haya demostrado con un dosaje de glucosa. Y si un paciente le doy naloxona y despierta, lo más probable es que ya se haya intoxicado con, bueno, acá no se maneja mucho heroína, ¿no? Probablemente con algún morfina, ¿no? Que es acequilo, algunos personas se hacen adictas a la morfina cuando se les indica en hospitalización. Y si le damos midazolam, perdón, flumazenil, y el paciente despierta, lo más probable es que tenía una sobredosis de benzodiazepina, ¿no? Puede hacer alprazolam, lo más frecuente que se usa, no solamente en hospitalización, sino también para pepear, ¿no? Para robar, ¿no? Entonces, si ustedes hacen ese manejo, pueden discernir varias etiologías, ¿no? Y ese paciente se hubiera ahorrado, por ejemplo, ¿no? Si hubiéramos usado el flumazenil antes de la tomografía, no necesitaba la paciente una tomografía, ¿no? Pero hay otros tóxicos, ¿no? Que generalmente no los pensamos en general, ¿no? Que pueden ser causas de coma, ¿no? Entonces es cuestión de pensarlo y o usar el antídoto, si es que se puede, o dosarlo, ¿no? Dosarlo en sangre o en orina. Entonces seguimos la evolución. Entonces efectivamente la paciente ya es día 12, evolucionado por interno,
Frecuencia cardíaca controlada, la hago en 12, el diagnóstico sigue en los mismos, ACV, contrasto de conciencia, FA, y el SOE está en 122. Pero, al parecer, no hacen nada, porque ni siquiera en los diagnósticos lo ponen, ¿no? Entonces, siguiente evolución. Miren, ya se van a más extremos, ¿no? 64 de frecuencia cardíaca, lo cual no es malo. Entonces, el paciente está en reposo absoluto, ¿no? Glasgow en 11, no ponen el estado de conciencia, pero siguen solo con un diagnóstico. Hace isquémico y se descarta hemorragia con la tomografía de control, ¿ya? Dos tomografías y una resonancia. Nunca he visto hacer tantas imágenes en un paciente, ¿no? Y con esto deciden anticoagulación al día siguiente. ¿Y por qué la paciente tiene hiponatremia? Nuevamente, ¿no? Encuentro una anormalidad, pero debo buscar la razón o la causa. No solamente es dar sodio. ¿Por qué tendría hiponatremia la paciente? Insuficiencia cardíaca. Sí. Insuficiencia cardíaca. A ver, hay que diferenciar acá, ¿no? ¿Qué tipo de hiponatremia tiene? O mejor dicho, el CIHAD y la insuficiencia cardíaca es un mismo tipo fisiopatológicamente, ocurren en los pacientes de la misma forma. ¿Cuál es la insuficiencia cardíaca? ¿Qué tipo de hiponatremia es? Hiperbolémica. Hiperbolémica. Entonces ahí es... Y la paciente no tiene un problema de sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que plantear es qué tipo de hiponatremia tiene, ¿no? Ella tiene hiponatremia hipovolémica, eubolémica o hiperbolémica. Por lo que no mencioné, parece ser eubolémica. Claro, ¿no? Es una eubolémica. Entonces, lo que yo tengo que ver es las causas de hiponatremia eubolémica. Una de ellas es hija, efectivamente, pero nuevamente, no me debo quedar solamente en una. Si no, van a acabar como los internos, externos, residentes y asistentes inclusive, porque no es que en 13 días de hospitalización no está el interno o el externo pasó solo, ¿no? No está recibiendo nada bioral, ¿no? Lo que vieron, ¿no? Los antibióticos, el propanolol. Bueno, pero entonces no está recibiendo ningún alimento bioral, me refiero. No, sí, dieta por sonda, ¿no? Estaba recibiendo, ¿no? Oh. Bueno, dígito por sonda. Nada más, hija. Hipotiroidismo, ok. Sí, generalmente el hipotiroidismo. Ah, insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia adrenal. Insuficiencia adrenal. El hipotiroidismo generalmente no da tan bajo el sodio, ¿no? Generalmente es alrededor de 130. Pero es causa de hiponatremia, ¿no? Insuficiencia adrenal también. ¿Y por qué? Bueno, cualquier paciente puede tener, adulto mayor puede tener hipotiroidismo. La mayoría subclínico, ¿no? Pero en este caso debería ser clínico para producir hiponatremia. ¿Y por qué tendría insuficiencia adrenal? ¿O por qué lo plantean? Puede haber tenido también una isquemia a ese nivel por el mismo problema que tiene. Insuficiencia adrenal por isquemia de suprarrenales. Ajá. Claro, ¿no? Sería, antes de hacer isquemia de suprarrenales, haces isquemia renal, haces otro tipo de isquemia, ¿no? Y además, esta paciente, ¿por qué tendría que tener isquemia de suprarrenal por la FA? No, no. La arteria suprarrenal es muy, muy pequeña, ¿no? Para llegar allí tendría que haber trombosado la aorta. Difícil, ¿no? Y a las dos tendría que haber, ¿no? Porque siempre te queda una, ¿no? Igual que una falla renal, ¿no? Puedes perder un riñón, pero te queda el otro riñón. En este caso tendría que tener isquemia del lado suprarrenal. Sí, bien raro. Para tener insuficiencia renal como tal, ¿no? Bueno, ya, otra causa de hiponatremia, solamente esas. Lo que se me ocurrió es disminución de consumo de sal en este caso. No sabemos cuánto.
Aún así, tenga una dieta hiposódica es lo mínimo, ¿no?, que debe recibir. ¿Cuánto debe recibir de sodio una persona para mantenerse en su sodio normal? Siempre y cuando, obviamente, todo su organismo funcione normal. Unos miligramos por día. ¿Miligramos? ¿Sí? ¿Están seguros? No, 1 o 2 gramos, ¿era? Estoy muy seguro. 1 o 2 gramos. 2 gramos. Más, incluso más, espera. ¿Para consumo normal? No. Dosis mínima. No es gramo. Dosis mínima. Ah, mínima. Bueno. Realmente los electrolitos se miden en mil equivalentes. Y después lo transforman a miligramos, ¿no? Eso es química básica. Entonces, tarea, me dicen cuánto de mínimo deben recibir de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio. Y lo transforman a miligramos, ¿no? Porque eso es lo que debe recibir un paciente en general. Entonces, es muy pocos miligramos, ¿no?, que debe recibir un paciente de sodio como para que una dieta hiposódica... ¿Eso dice DFDA? ¿Cómo? Dice que acá que el consumo promedio en general es de 3.400 miligramos al día, pero recomendado es de 2.300 miligramos al día. Pero eso, si estás viendo el manejo de hipertensión, es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de necesidad, ¿no? Mínimos para una persona de 70 kilos es 500 miligramos de sodio, 750 miligramos de cloro y 2.000 miligramos de potasio. Pero eso va a depender de si una persona pesa 100 kilos, 120 kilos, si una persona pesa 50 kilos, es diferente. De 20 a 40 mil equivalentes al día. Por eso, es que va a depender del peso. Mejor búsquenlo por peso porque también va a variar en niños, va a variar en adolescentes. Es de acuerdo al peso. Y después que ubican los mil equivalentes por peso, un promedio, ¿no?, de paciente que pese 70 kilos, lo transforman a miligramos. ¿Ok? A ver, volvamos al caso. Entonces es muy difícil que un paciente solamente se ingiere agua, en variantes, solo con azúcar quizá, no va a recibir sodio, ¿no?, porque hasta en el pan hay sodio. Entonces, es difícil que alguien haya hiponatremia por falta de ingesta. Entonces, hay otras causas que deben pensar como causa de hipoglucemia. ¿Diabetes insípida puede ser? Sí, pero ahí no sería hipoglucemia, ¿no? Sería hipo, ¿no? Se deshidrata. Ya, entonces, comencemos con esto, ¿no? ¿Cuál sería el plan de trabajo para esto? Corregir el sodio. No, plan de trabajo. Otra cosa, manejo. ¿El sodio urinario? Claro. Sodio urinario, ya. Osmolaridad urinaria. Osmolaridad urinaria. Sangre y orina, ¿y qué más? Medir hormonas tiroideas. Ya, TSH, T4 libre. No sé si tenemos la glucosa. Glucosa también, ok. No, pero ya, la glucosa, ¿qué tiene que ver con la hiponatremia? No, porque tenemos que calcular la osmolaridad en sangre para eso. Ah, bueno, ya, ok. Uh-huh. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más han planteado? Metabolito de hormona adrenal en orina. ¿No? ¿La cortisol en orina? No necesariamente. Eso no se forma parte del estudio de insuficiencia adrenal. Eso es más bien para detectar el test de estimulación de TSH. Test de estimulación, ya. Pero antes del test de estimulación. Cortisol, ¿no? Porque si el cortisol. Simplemente cortisol. Si el cortisol te sale bajo, no tienes por qué hacer el test de estimulación. Uh-huh. Entonces, cortisol sérico, ¿no? Claro, eso es lo que deben pedir. A ver, sigamos la evolución. Obviamente, si no lo planteas, el plan de trabajo no hay. No va a haber. Acá no plantean el diagnóstico de hiponatremia siquiera, ¿no?
Entonces sigue con el GLAGO 11, sigue con ACV, día 14, 15. Y acá lo único que plantean es depresión como causa de trastorno del sensorio. No tiene sentido. Seguimos la evolución, 16, 17, y pasan los días, ¿no? Habiendo tenido visitas ya. Quizá el sábado y domingo no hay visita, pero viernes sí, pues, ¿no? Pero lo vemos de cuando cambia. Solo hay respuesta al dolor, miren. Lo que tiene está con trastorno de conciencia, no solamente es un lazo 11. Acá el diagnóstico debe ser trastorno de conciencia. Y lo peor acá, ¿no? Paciente en condiciones de alta, con control de INR, delficrisis, NAC, neumonía, fibrilación. Pero por suerte el paciente no se fue. El interno lo vio y planteó un plan. Planteó un plan, ¿no? Aunque el plan, la visita se había quedado en alta, pues el interno no lo dejó ir. Y al día siguiente vinieron los resultados y miren. 104. 104 de hiponatremia, lo cual justifica el trastorno sensorio, ¿no? Incluso podría convulsionar. 0.7 FM. O pueda haber muerto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, día 20, recién, y eso que la paciente ya ha ido bajando poco a poco, ¿no? Simplemente hemos estado siendo testigos, ¿no? De la evolución natural de una enfermedad que produce hiponatremia severa. Y como les dije, ¿no? El tema de la hiponatremia debo ver si es por déficit de agua, por exceso de agua, o déficit de sodio también, o exceso de sodio, o solamente es un exceso de agua, ¿no? Y eso lo define la volemia. Es la hipovolémica, la hiperbolémica o la euvolémica. Y eso me dice las causas, ¿no? La hipovolémica obviamente va a ver si es pérdidas renales o que no son renales, ¿no? Porque pierdes más agua que sodio. Perdón, pierdes más sodio además de agua. Definitivamente los diuréticos, deficiencia de aldosterona, acidosis renal, problemas renales generalmente, o que causen diuresis osmótica, ¿no? Está el sodio urinario, para eso la medición del sodio es importante, va a estar alto, ¿no? Pero cuando el sodio está bajo, te sugiere más problemas de pérdidas que no son renales. Y acá el tratamiento es salino normal, ¿no? Porque no solamente debo reponer sodio, sino volumen también. Los vómitos y diarreas son evidentes, pero puede haber tercer espacio o traumatismo. Y la hipervolémica, obviamente hay exceso de líquido y es clínicamente evidente, ¿no? Falla renal o falla cardíaca o cirrosis también, ¿no? Y si es falla renal, nuevamente el sodio va a estar elevado y si es falla, ¿no? O si no es un problema renal, el sodio va a estar bajo. Y acá el manejo es no solamente restricción de sodio, sino también restricción de agua. Y ninguno de los dos es el paciente, ¿no? Y en la hipervolémica no son muchas, ¿no? CIHAD es uno, pero no se deben quedar en CIHAD solamente. También es deficiencia de corticoides, hipotiroidismo, como bien mencionaron, dolor extremo, trastornos psiquiátricos o algunos fármacos también. Y acá el sodio urinario sí o sí va a estar elevado, ¿no? Y acá el tratamiento de restricción de sodio, restricción de agua, pero también es dirigirnos a la causa de... Nada va a valer que yo lo restrinja agua y el paciente va a seguir con el fármaco que le está produciendo la hiponatremia, ¿no? O tiene problema de la tiroides, o no corrijo el problema del corticoide, ¿no? O el cortisol. Entonces, esta es la evolución, ya de no solamente funciones vitales, sino del manejo. Y miren, acá teníamos el primer sodio, ¿no? Que ya estaba abajo. Al día, este es el ingreso, al día 12 más o menos de evolución, ¿no? Ingresó bajo, en el límite bajo, pero fue bajando. Y acá sí actuaron, ¿no? Indicaron sodio, 200 cc de sodio al 3%. Pensando que esa era la única forma, la única cosa que tenían que hacer. No le volvieron a tomar un control. Siguió el manejo de warfarina, enalapril, hasta sertralina le pusieron, ¿no? Pero no hicieron un control y sobre todo no fueron a la causa de, ¿no? Y acá ya el interno sabiamente le pidió el electrolito y salió en 104. Acá le dieron más volumen
de sodio al 3%, de cloruro al 3%, pero nuevamente no fueron a la causa de... Y el sodio no mejoraba, pues, no mejoraba. Hasta 120 llegó. Perdón, 104, 107, 112. Recién mejora cuando le dosan el cortisol y le indican dexametasona. Acá recibió una dosis y acá recibió ya tres dosis. Y eso que la paciente seguía con sodio al 3%. Perdón, cloruro de sodio al 3%. Y acá no sé por qué le indicaron furosemida, ¿no? Estaban queriendo, o sea, iban por un lado, ¿no? Le ponían sodio y por acá le sacaban el sodio por la furosemida, ¿no? No, no tiene sentido. Pero recién acá mejora cuando van a la causa. Y la causa efectivamente... bueno, antes de eso, ¿no? Esto fue Jueves Santo, la paciente no se fue. Viernes Santo, no se fue obviamente. El INR ya estaba normal. Y acá recién plantean diagnóstico por natremia severa, pero no plantean la causa. Recién acá ponen la causa y efectivamente la causa de la hiponatremia fue el retiro de corticoides. Es una paciente que estaba usando corticoides por otra razón. Y una paciente que estaba usando mucho tiempo corticoides, le suspende bruscamente, ¿qué ocurre? Lo que han visto. Y subiese su suprarrenal porque el eje ya estaba alterado, ¿no? Acá no era necesario ni siquiera tomar ACTH, lo más probable es que estaba abajo. Entonces, a pesar de... Y el recién acá, perdón, es que le agregan la dexametasona, con lo cual el sodio mejora más, ¿no? El cortisol. Y esto se ve acá, ¿no? Hay un menor riesgo de supresión del eje cuando solo das dosis mantenimiento, cuando das solo dosis única, si la dosis en la mañana, das días alternados o son corticoides de acción corta o el uso estópico. Pero la mayoría de corticoides que usamos son de uso sistémico, el uso es prolongado, se usa prednisona, dexametasona, que son de más larga acción, se usa diariamente, y eso tiene más riesgo de producir supresión del eje. Y la recuperación del eje puede ser tan lenta como hasta los 9 meses. Entonces, por eso es que ya uno habitualmente desescala en un mes, ¿no? Pero hay pacientes que pueden no corregir todavía y necesitan más tiempo todavía, ¿no? La mayoría mejor acá, ¿no? Pero peor aún, ¿no? Si lo suspende bruscamente, ocurre el problema que ya verían, ¿no? Recién acá, después de 25 días, se plantea ya el diagnóstico con cortisol bajo en su vida suprarrenal. Acá falta el apellido, ¿no? Secundario a que le dejaron de dar la prednisona en los corticoides, y sobre todo cuando haya pasado un estrés, ¿no? Que es el ACV, que es la farma, ¿no? Hasta ecodoppler le hicieron, ¿no? Y no vieron la causa de, ¿no? Entonces, no solamente deben decir cuál es la causa de la insuficiencia adrenal. En este caso es obvio que era la supresión, ¿no?, del eje por el cortisol de larga data. Pero también hay otras causas, ¿no? Hay otras causas, otros fármacos que pueden dar insuficiencia suprarrenal, ¿no? Que simulan, digamos, el tema de... o alteran, digamos, el metabolismo de los corticoides en el organismo, ¿no? Ketoconazol, rifampicina, fenitoína. También hay causas secundarias, ¿no? Problemas de la pituitaria, fíjense, un por VIH, o también causas primarias, ¿no? La clásica adrenalitis autoinmune, que es el Addison, ¿no? Pero también el HIV, infecciones, en general, tuberculosis también, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Pero no solamente vean insuficiencia suprarrenal, no solamente vean hiponatremia, sino que tienen que ir a la causa. Porque si no corrigen, pónganse, ¿no? Si la paciente tiene tuberculosis, pueden dar igual, ¿no? Sodio al 3%, por cloruro de sodio al 3%, y el paciente va a seguir con insuficiencia adrenal, ¿no? O si le siguen dando la rifampicina, o si le siguen dando la fenitoína, ¿no? Como ya conversábamos. Este ya es la evolución total, ¿no? Como vieron, la dieta sí se mantuvo siempre, el antibiótico hasta cierto momento, aunque nunca necesitó, ¿no? Como ya hablamos la vez pasada, ¿no? El propanolol, que controló la frecuencia cardíaca, ¿no? Furosemida no debió haber recibido nunca,
serotonina, bueno, ¿no? Quizá es difícil evaluar depresión en alguien que tiene afasia, ¿no? Pero definitivamente no era la causa del trastorno sensorio. La causa del trastorno sensorio era esto, y que no debía recibir solamente cloruro de sodio hipertónico. Debía haberse ido a la causa de. Y acá, de hecho, que ya tenía la deficiencia de cortisol. Entonces, por lo menos del 1 al 10, 10 días que la paciente no recibió corticoides que debió haber recibido desde su ingreso. Por lo menos a dosis de estrés y después como terapia de mantenimiento. Y esto ya cambió, ¿no? El manejo de la... Antes era, ¿no? Que se corregía por peso, cuánto ml equivalente faltaban, el volumen, etc. Ya no, esto es más práctico. O le infundo cloruro de sodio 3 por mil a una velocidad de monitorizando, ¿no? Monitorizando en primeras 24 horas, pero no pasándome de 10 o 12 ml equivalentes que suba el sodio, ¿no? En 24 horas. O le puedo dar, esto es más práctico, porque acá deberías tener tú una bomba de infusión y la mayoría de hospitalización no se tiene, ¿no? Bomba de infusión. Entonces lo más práctico es ponerle bolos. Bolos de 100 o 150, de lo mismo, el cloruro de 3%, y controlo, ¿no? Controlo si subió a 2 o 3.000 equivalentes, si puedo seguir repitiendo o no, ¿no? Hasta, ojo, el objetivo es que resuelva síntomas, ¿no? Y nuevamente, yo determinar la causa de que está produciendo la hiponatremia. También para corregirla, ¿no? Es que voy a mantener con cloruro de sodio al 3% toda la hospitalización. Esto es, ojo, el cloruro de sodio al 3% es solamente para evitar las complicaciones de la hiponatremia en el cerebro, y lo cual se monitorea con los síntomas, ¿no? Entonces, estos eran los objetivos de aprendizaje que teníamos para hoy, ¿no? Primero, ¿no? Es el primer... la primera patología, ¿no? Que tenía la paciente y lo que fue la causa del stroke que tuvo fue, digamos, el manejo inadecuado de la anticoagulación por la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, no solamente de la warfarina, ¿no? Sino que quizá pudo haberse, o al menos en esta época, ¿no? Se puede usar de una manera más asequible los anticoagulantes directos, ¿no? Diferenciar el tema de ritmo y frecuencia, el manejo de fibrilación. La mayoría de pacientes lo único que tienen que hacer es controlar la frecuencia. El problema de la amiodarona, creo que ya también lo hablamos en la otra sesión, ¿no? Es que puede traer efectos secundarios, ¿no? No es inocua la amiodarona. Y la propafenona es más difícil de usar, ¿no? Porque la mayoría de pacientes que vamos a tener con FA, de hecho que ya tienen cardiopatía orgánica, ¿no? Entonces pueden usar los fármacos para controlar la frecuencia. ¿Cuáles son esos fármacos para controlar frecuencia? Sofía. Bueno, si quiero controlar frecuencia, beta bloqueadores. Por ejemplo. ¿Ninguno? No sé, Nuevamente, están a 6 meses de escribir recetas y escribir terapéuticas. Ni una. Hemos hablado de varios, ¿no? Y la paciente recibió uno, inclusive, ¿no? ¿Qué fármaco recibió la paciente? Recibió un metabloqueador. ¿Cuál fue? Propanolol recibió, efectivamente. Pero hay otros fármacos, y hablamos, eso desde hace 12 años, 10, 11 años. Ahora que deben ser, que son más convenientes usar, ¿no? Nuevamente, ojo, si hablamos solamente de control de frecuencia y o manejo de hipertensión. Pero si es manejo de insuficiencia cardíaca, son 3 fármacos, nada más. ¿Cuáles son los 3 fármacos que se usan? O 4 o 3 beta bloqueadores que se usan para manejo de insuficiencia cardíaca. Sofía, de nuevo, a ver, esa ya es teoría. Ya, ¿quién quiere ayudar? Jorge quiere ayudarnos. Bisoprolol, metoprolol. Bisoprolol, metoprolol y... Y atenolol, pero ya no se usa. No, el atenolol no es el que se usa. De acuerdo a guías de por lo menos ya 6 años.
Son tres beta bloqueadores. Muy bien, bisoprolol, metoprolol, ¿y el otro cuál es? Cualquiera. ¿La betalol? No. El betalol es endovenoso, ¿no? Es molol. También es endovenoso. Estamos hablando de vía oral. Es molol, pero no es. Para manejo de insuficiencia cardíaca es Carvedilol. Es el otro. El problema es que se usa dos veces al día, ¿no? El metoprolol se puede usar una vez al día. La mayoría de veces se usa dos veces al día, pero el bisoprolol sí es una vez al día. Entonces, ustedes saquen de acuerdo a la dosis, revísenla. Bueno, obviamente el objetivo acá no ha sido manejo de insuficiencia cardíaca, pero deben conocer esos tres, ¿no? Ya saben el costo, al menos lo que les proyectamos. Pero las dosis son diferentes en NFA, ¿no? En manejo de insuficiencia cardíaca. Bueno, otro objetivo es el tema de las causas de trastorno sensorio, ¿no? Como ya vieron, no es solamente ACV, no es solamente meningitis, es otras causas, ¿no? Que producen encefalopatía difusa, ¿no? Glucosa, calcio y toxinas también, ¿no? Fármacos, ¿no? Acá no hay mucho opioides, pero también deben pensarlo. Lo que sí puede haber es el tema de la benzodiazepina, ¿no? No solamente por uso voluntario, algunos pacientes toman, ¿no?, benzodiazepinas para dormir. Hay otros que lo usan como gesto suicida, inclusive, pero a veces no hay el dato, ¿no?, de que el paciente tomó o el blister ahí, ¿no? Deben pensar también que un paciente, sobre todo joven, ¿no?, y viene inconsciente, pueda tener o haber tomado exceso de benzodiazepina. Pero también de forma involuntaria, ¿no? O no intencional, ¿no? Que puede ser administrado por otra persona. O sea, como ya vieron, como una forma de robar a alguien o en el mismo hospital, ¿no? En la misma hospitalización, alguien que quiere sedar a un paciente de formas que no son éticamente válidas, ¿no? Solamente para que deje de dormir, ¿no? No está bien eso. Reconocer causa de hiponatremia según estado de hipovolemia, no solamente es hiponatremia severa y le pongo cloruro, o le restringo agua, o le pongo cloruro a 3%, sino determinar el estado de hipovolemia para ver la causa. Y para ver la causa necesito saber la causa, para corregir eso, ¿no? Porque si no, va a seguir con hiponatremia, como han visto en este caso, más de 10 días, ¿no? Sin corregir. A pesar de recibir cloruro al 3%, cloruro de sodio al 3%, seguía con hiponatremia. Y el manejo es puntual, ¿no? No necesariamente ya es infusión continua, sino puede ser en bolos, ¿no? Y esto es lo de los anticoagulación, ¿no? Pueden usar warfarina si el paciente no tiene acceso a los anticoagulantes directos, pero ojo que tiene riesgo de estar fuera de rango. Entonces, para eso pueden usar este score, ¿no?, que es el SAME-TT2R2. ¿Cuáles eran los parámetros del SAME? A ver, vamos, son 6, por lo menos cada uno me dice una cosa. A ver, Andrea, ¿ese qué es? Sexo, género, ya, ok. Jorge, la... edad. Edad. Max, ME... La M era historia médica. Claro, ¿no? Antecedentes médicos. ¿Cuáles eran la mayoría? Por lo menos eran 6. ¿Cuáles eran? Era EPOC, hipertensión, diabetes, dislipidemia. No, dislipidemia no era. Era hipertensión, diabetes. Falla cardíaca. Problemas pulmonares, renales, ACV previo, infarto previo también, ¿no? Ok, ¿quién sigue? Sofía, la primera T. La primera es, ¿qué tratamiento estuvo tomando para el control del... Ya. Fármacos que puedan interaccionar con la warfarina, ¿no? Alguno de ellos es amiodarona. La dioxina también interacciona con la warfarina, ojo, ¿no? Yamile, la segunda T. Tabaco. Tabaco, muy bien.
¿Y quién falta? ¿Walter? La última, Erne. La R, raza no caucásica. Raza. Claro, si no es caucásica es 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿y el score cuánto debe ser para yo decir que tiene riesgo de estar fuera de rango con warfarina y por lo tanto se beneficiaría más de anticoagulantes directos? ¿Cualquiera? Dos. Menos de 2. O sea, 3 o más. 3 o más. Ya, ok. 2 o más. Otro 3. No, 3 o más. Es 3, 3 o más. 3 o más. Entonces, por ejemplo, si la paciente es mujer y tiene edad mayor y tiene una comorbilidad también ya sugeriría, ¿no? Pero más aún es el tema de que esté tomando fármacos también, ¿no? Y para eso también la historia clínica. Deben saber qué fármacos está tomando y si alguno de ellos interacciona con la warfarina. Eso lo pueden encontrar en internet, pueden tenerlo disponible, lo guardan y lo aplican con cualquier paciente que ustedes van a decidir usar anticoagulación. Otro punto es la decidir, ¿no? Entre frecuencia, controlar frecuencia o ritmo. La mayoría de pacientes, como les dije, solo nos queda controlar frecuencia. Y esto ha demostrado que tiene iguales beneficios tanto y resultados, ¿no? Tanto en hospitalización como muerte, por lo menos el primer mes. A más de un año puede tener mejores resultados controlar ritmo, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de pacientes no vamos a revertirlos a ritmo sinusal. Y los fármacos que pueden usar acá en el Perú son betablox, digoxina, hablando ya de mantenimiento, ¿no? Amiodarona, propafenona, pero solamente en pacientes que tienen, no tienen cardiopatía estructural, y calcio antagonistas no hidropedínicos como son cuál. ¿Cuáles son los calcio antagonistas? Verapamilo y diltiazem. Verapamilo y diltiazem. Y el otro punto era las causas de trastorno de sensorio, que no solamente puede ser ACG, trastorno de sensorio, glucosa y otros que ya han visto, ¿no? Y el manejo de hiponatremia sintomática no solamente es con hipertónica, sino ver la causa, ya lo mencionamos. Y si sea volémica, CIJAD es una causa, pero también a veces hay insuficiencias suprarrenales en pacientes que están sometidos a estrés, ¿no? Y peor aún si usan corticoides, ¿no? De larga data y lo suspenden, ¿no? Y no les dan la dosis de estrés por lo menos. Ok, chicos, chicas, esto es lo que teníamos para revisar con el resto del caso. A ver si tienen alguna consulta, opinión adicional, pregunta, duda. Una duda, Doc. No me quedó muy claro por qué no siempre habría que cardiovertir a un paciente con fibrilación. La cardioversión eléctrica definitivamente solo es un paciente inestable. Hipotenso. Eso es inestabilidad. Entonces, si tú le pones cualquier medicamento a ese paciente hipotenso, la mayoría son hipotensores. Entonces, vas a producir más daño que beneficio. Por eso es que la cardioversión eléctrica son los en pacientes inestables. Pero si ya quieres hablar de cardioversión farmacológica, nuevamente tienes que diferenciar si es manejo agudo, es manejo crónico o de mantenimiento. Entonces, si es manejo agudo, lo que tienes que controlar es la frecuencia. Ahí no vas a cardiovertir con fármacos necesariamente. Pero si quieres elegir, el único que tenemos endovenoso es la amiodarona. Entonces, pero debe diferenciar esto, que es el tema de que si el paciente tiene daño estructural o no tiene daño estructural. Si el paciente no tiene daño estructural, puedes usar la propafenona, la amiodarona, para el mantenimiento, perdón. Tú puedes usar amiodarona, pero tienes que dar dosis carga para controlar la frecuencia en ese momento. Y eso lo expone al paciente de efectos secundarios, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene la amiodarona? Tiroidismo, hipotiroidismo. Tiroides, pulmón, generalmente, ¿no? Entonces, debes preferirlo solo si tú tienes mucha chance de poder revertir al ritmo sinusal. Entonces, cuando el paciente tiene ya daño estructural, es poco probable que revierta al ritmo sinusal. Eso significa cardioversión.
nuevamente, ojo. Entonces, si tú quieres elegir en el momento agudo, más práctico puede ser solamente controlar frecuencia. Y para saber si... Pero para saber si hay daño estructural o no... Necesitas bueno, imágenes, pues, ¿no? Definitivamente. Necesitas por lo menos... No, necesitas una placa nomás, ¿no? Con la placa, si tiene cardiomegalia, no hay discusión. Ahí ya la paciente tiene daño estructural. Ahora, que sea dilatación, que sea hipocinesia, etcétera, etcétera, definitivamente eso lo vas a ver con ecocardio. Pero solo con una placa tú ya puedes saber si el paciente, y eso lo puedes tener rápidamente en una emergencia, le puedes poner una dosis inicial del anatócido para ver si controla la frecuencia y tomas la placa y ves la cardiomegalia. Si es una cardiomegalia importante como la que tiene la paciente, no tiene mucho sentido usar amiodarona. Pero si es un corazón normal, que puede ser una paciente más joven, o un paciente más joven, y la placa te da un corazón casi normal, podrías elegir usar amiodarona, pues, si quieres, ¿no? Para darle la chance de poder revertir arritmia sinusal. Pero la mayoría de pacientes mayores de 60 años que tienen fibrilación auricular, la causa de la fibrilación más bien es el daño estructural. Entonces ahí no va a haber mucho beneficio de usar amiodarona, ¿no? Bueno, y menos propafenona, porque acá ya, como te digo, es el daño estructural. No se debe usar el paciente que tiene daño estructural. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? O sea, Doc, por ejemplo, cuando nos viene a la emergencia un paciente así que está con fibrilación auricular, lo primero que tendríamos que hacer sería, o sea, mejor dicho, nuestra primera elección sería un digitálico, o podríamos, o es igual si es que le ponemos un digitálico o DIL-DCM, verapamilo. A ver, nuevamente, tenemos que ver la vía. La vía debe ser, en el momento agudo, endovenoso. Entonces, lo único endovenoso que tenemos es la amiodarona, el anatócido y el verapamilo, hablando de estos fármacos. Entonces, lo más asequible que tenemos es el anatócido. Pero también ha habido casos en que no se ha tenido el anatócido. Hasta en este caso, ¿no? El primer día no se tuvo el anatócido. Bueno, vamos a esperar un día a saber que el paciente no recibe el anatócido. Estos casos, apenas tú indicas a la hora de verificar si ya se trajo el fármaco, y en ese mismo momento, si no se trajo el fármaco, ver por qué no. Y si se trajo el fármaco, que se lo ponga a la enfermera. O a veces ahí en el coche de paro. Entonces decirle a la enfermera, por favor, póngale el medicamento y luego lo regularizamos con la receta. Y si no hay el anatócido, pueden usar verapamil. Y si no hay verapamil, ya pues no nos queda usar amiodarona. La cosa es que tenemos que controlar la frecuencia rápida. Porque esta paciente en cualquier momento pudo haber hecho un edema de pulmón, pudo haber hecho un infarto inclusive, ¿no? Manteniendo esa frecuencia de hasta 150. Es muy alta. Es muy alta y puede traer problemas. Por eso es que se debe controlar al inicio la frecuencia. Y ya cuando controlé o bajé a menos de 100, puedo darle chance, o hay menos riesgo de cambiar la terapia y mantenimiento. Y es para esto ya se aplica esto. Ya se aplica el decidir, ¿no? Y para eso ya debo tener la placa, debo estar encaminándome a la ecocardio también, porque no es que vamos a tener todo en emergencia, ¿no? Pues la placa sí la vamos a tener. Si tenemos una placa con una cardiomegalia importante, no va a haber mucha urgencia en la ecocardio para decidir solamente control de frecuencia, ¿no? Si tienen duda, la placa no es concluyente, pueden usar amiodarona y le encuentran y le hacen el ecocardio, ¿no? Pero el problema, ojo, que la amiodarona demora en actuar. Por eso siempre deben dar una dosis de carga, lo cual predispone efectos secundarios, sí, y una terapia de mantenimiento. Creo yo que ya hay dronedarone, pero igual como ven acá, o sea, en el Perú, ¿no? Solamente se usa cuando no hay daño estructural. Entonces, tenemos pocos fármacos para manejar fibrilación auricular, ¿no?
o mejor dicho, para controlar el ritmo, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Nuevamente les digo, ¿no? Acá ven generalidades. Tienen que ir ustedes mismos a buscar el fármaco si existe en el Perú, buscar la dosis y el costo. No solamente es decir lo que dice la guía, ¿no? O hay cosas en la guía que pueden no ser aplicables acá. Y asimismo ver qué es lo que hay también en el hospital, ¿no? De nada va a valer que ustedes indiquen bisoprolol genérico, es barato, y en el hospital no hay, ¿no? Tengo que usar otro fármaco y el paciente está un mes sin tratamiento. O una semana está en hospitalización sin tratamiento. No, yo al día siguiente yo debo ver por qué no recibió el bisoprolol. No hay en el hospital. Cambio. ¿Qué hay en el hospital? Ah, atenolol. Bueno, si solamente quiero controlar frecuencia, puede servir. Le pongo atenolol. Pero si tiene insuficiencia cardíaca, tengo que buscar otra alternativa. Metoprolol es más caro todavía, es más difícil que se encuentre en el hospital. Puede haber carvedilol, no lo sé, ¿no? Y si no hay en el hospital, bueno, tiene que comprarlo, ¿no? Y no es caro, ¿no? El bisoprolol, mire, genérico cuesta 20 céntimos, ¿no? 6 soles por mes, ¿no? Es asequible, ¿no? Entonces, para evitar que pase lo que pasó con la paciente, ¿no? Casi 3, 4, 5 días con frecuencia cardíaca en 100. Si hubiera recibido efectivamente, como vieron ahí en el card, es el betabloc, en este caso le dio propanolol, las 3 dosis todos los días, vieron que la frecuencia cardíaca se estabilizó, ¿no? 80 por minuto, que es el objetivo en estos casos, ¿no? Y para eso es la evolución también, ¿no? Para eso es la evolución. A veces también el paciente no controla no solamente porque no recibe, sino porque el genérico a veces no es de bioequivalencia adecuada. Pues tengo que cambiar a otro, ¿no? Mi objetivo es que debe controlar. No solamente indico y se acabó. Mágicamente todo hace efecto y no es así, ¿no? La realidad siempre es otra. Ok, chicos, chicas, muchas gracias. Espero haberlos ayudado estos 2 días en algo. Igual como le dije al inicio, no es que vamos a poder, es imposible ver toda la medicina interna en 2 días. Siquiera en 6 días, ¿no? Con ayuda del doctor Romero, ¿no? Pero la idea es que al menos en este enfoque de casos, todos los casos que tengan puedan tener en adelante, los puedan enfocar igual, ¿no? Como debe ser de una manera ordenada, llegar a un diagnóstico correcto y por lo tanto un manejo correcto. Ya, personalmente, ¿no? Nosotros como residentes o inclusive como alumnos, ¿no? No aprendimos de esta forma. Aprendimos, no teníamos un tutor al costado, ¿no? El asistente lo único que nos decía era, haz esto y mañana lo quiero, ¿no? O más tarde lo quiero y se tenía que hacer. No te decían para qué o por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco te buscaban o te trataban de hacer de qué piensas, ¿no? Sino tú mismo tenías que ver por qué las causas, ¿no? Y muchas veces lo que te decían no era correcto, porque tú veías que el paciente iba mal. Y cuando ibas al libro era otra cosa. En esa época, bueno, solo teníamos manuales, no había internet. Y pero ahora ustedes tienen más disponibilidad, ¿no? Internet, conocimiento en la palma de su mano, pueden buscar en cualquier momento, así como alguno de ustedes hizo ahorita, buscando una de las preguntas que les hice, ¿no? Y así es como que se fijan mejor los conocimientos, ¿no? Buscando la respuesta a mi duda en ese mismo momento. Ok, entonces quedamos ahí. Nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Ya, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, doctor. Muchas gracias. Ok.